Sono passati quasi 60 anni da quando una giovane italiana bussava alle porte di professori e rettori con l'intento di far riconoscere dall'università italiana un periodo di studi all'estero. Dopo anni di rifiuti e titubanze, la Costanza fu premiata. Il 14 maggio 1987 il Consiglio dei Ministri votò la nascita del programma Erasmus, acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. In 30 anni l'Erasmus ha coinvolto 33 paesi e più di 3,5 milioni di studenti, che hanno avuto la possibilità di imparare una nuova lingua, di conoscere nuove culture, di essere più accoglienti e solidali, di oltrepassare i propri confini geografici e personali. Questo è accaduto anche ai circa 400 studenti internazionali che tra il 2016 e il 2017 hanno vissuto un'esperienza di studio a Pavia, che ha permesso loro di vivere quella che rimarrà, per sempre, una delle migliori avventure della loro vita. Desastroso. ¿Por qué? Wow, lloviendo. No nos recibieron muy bien. Lloviendo, no. Lloviendo en Pavía, encontramos ¿eh? Una rata en la estación. A las 9 de la noche. Y no nos abrían en los celos. Y nos dimos cuenta que era de monjas. Un hostal de monjitas. Wow, mucho miedo. Pánico. Sí. Horrible, retraso en el vuelo, casi perdemos el tren, no sabíamos en qué parada teníamos que bajarnos, vinimos sin casa, no encontraba el hostal, el taxi me timó, sí, pero el segundo mucho mejor ya. The idea was take a gelato, and then I had Italian course, and that's where I met all my friends. Primer día de la mañana, casi duermo en la calle. Bueno, es complicado, y a ti. Ay, ese día sí que estuvo muy bien porque nos empezamos a conocer todos. Sí, mucha gente. Hablabas con alguien y tampoco te acordabas del nombre ni nada. Sí, era hablar con mucha gente y decir, no me voy a acordar de ti el día de mañana. Y preguntar 50 veces el nombre de la misma persona que la fijas. Y aparte de vergüenza que estuviera mal. Era como, ¿cómo te llamabas? Cuando te saludaba, que no sabía quién eres. Habíamos pasado el aperitivo a la universidad. Y era un y yo otro vato en mi apartamento, pues tío. Sí, seguramente regresemos, la verdad. Sí, segurísimo, obviamente. Sí, sí. Segurísimo. Tenemos que volver todos juntos. Sí, lo que queremos hacer. Un encuentro anual. Sí, el año que viene volvemos. Dicono que ci sarà la festa per il 30 aniversario. A octubre, noviembre, pensiamo que. Yo seguro. Sì, sì, io non so. Io non credo di mi manca la pagna e la pagna. Eso es segurísimo. Dentro de España, en Pavía tenemos que quedar en España. Yo la China solo, pero sí. Felicidad piena y tristeza piena. Tristeza anche porque sabemos que más no podíamos finís el medio año de nuestra vida. Yo creo que estoy con más energía. Sí, sí, te apetece más viajar, conocer a más gente, siempre tiene ganas de edad. I changed doing my Erasmus. All the things people are saying, be more open, talking more to people, and also growing up, like I really grew up. Io? Sì. E io ho apprendito lo spagnolo. Ella me conocía a mí. Esto es un aprieto, ¿eh? Empezaba a hablarme ella, en plan... Yo, tú en verdad eres un guaperilla, ¿no? No sé qué. Tú eres de Málaga, ay, qué gracioso, no sé qué. Y ya, pues empezó... Y la cosa en el Duomo. Y me hablas todos los días, pues iba al Duomo. No, y nada, pues al final. Y ahora estamos muy felices. I'm not pretending.
A ver, yo quiero mi caución del Erasmus. Va a venir. Perché vi piacciono così tanto la musica spagnola? Potete calare. Cos'è il Welcome Day? 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 Famo tutto a terra, appunto. Come per la flauta. Ah. La italiana? La italiana. Mi piso. Ho fatto anche l'esame di italiano. Il B2. Questo è incredibile. Peor del Enrico.